Hello, everyone. Good evening. Good evening. Hi. Good evening, sir. Good evening. Welcome. Hello. Hello. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. How are you doing? Are you doing okay? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? A ver. ¿Cómo estuvo? Do you work on weekends? Do you work on weekends? It was raining, teachers. Was it raining? Oh, yes. Okay. Well, okay. But do you work on weekends? Yes, teacher. On Sunday at night. Oh, all right. Yesterday. All right. Good. Mm-hmm. Was it raining yesterday? Yes. ¿Cómo se dice en la madrugada? Down. Like this. Pero es down la pronunciación. Ahorita lo voy a poner aquí. Quiero ponerme. Así. Down. Mm-hmm. Como en la canción. Yeah, yeah. And very early in the morning with no sunshine yet, right? Mm-hmm. It's not sunshine. Thank you. Okay. So well, it was raining, all right. Mm-hmm. So do you work on, I mean, if you work in the night shift, you start working at 6 p.m. What time do you start working? I start working at 9 p.m. Or at 9, okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Then I finish at 2 a.m. in the morning today. Oh, okay. Monday. Mm-hmm. All right. And what about today? Is it your day off? Do you work on Monday? No. Okay. Bueno, desde lunes hasta viernes. Uh-huh. No sé cómo se dice. From Monday to Friday. From Monday to Friday, mm-hmm. I work in normally a schedule. Oh, okay. What's your normal schedule? From 8 a.m. to 5 p.m. So you have double shift on Mondays? Yes. Yes. Oh my God. So now you are tired. All right. Ahorita está cansado. Now you are tired. Okay. All right. Okay, well, tratemos de tener diversión ahorita para que se distraiga un poquito el cerebro y después de un solo caiga, ¿verdad? Ajá. Okay, people, welcome to your class. Tonight we are finishing Unit 1. All right? I'm sorry. I'm crazy. Ya se me desveló a mí el cerebro. Vaya, vamos a ver. No. Tonight we are finishing Unit 3, okay? Unit 3. Imagine we are in our video conference number 15. Video conference number 15. Quiere decir que si es la videoconferencia número 15, estamos terminando la unidad. Ajá. No me miro. 3. All right. 3. Unit 3. Okay. ¿Y de qué se trataba esta unidad? A ver, ¿alguien me puede decir de qué se trataba esta unidad? ¿Qué recuerdan? A ver. A sus notas. Vamos a las notas ahí. Del presente continuo. Excelente. Yeah. Ajá. Present continuous. Present continuous. Very good. Mm-hmm. ¿Y cómo se forma el presente continuo? How do we form the present continuous? A ver, ¿cómo se forma? Con un sujeto. All right, ajá. Uh-huh. El verbo. Ajá. El verbo. ¿Cuál verbo? To be. Yes, verb to be. Por ahí oí alguien me dijo el verbo be, muy bien, ajá. ¿Y qué más? Verbo más ing. Yes, the verb and gerund, right? The gerund form, so verb, ing, verb form, right? Mm-hmm. And complement. ¿Es un trato o no? Yes, es un trato. Plus the complement. Mm-hmm. Very good. Entonces, el presente continuo es la forma ing del verbo antecedida, ¿verdad?, por el verbo be. ¿Ok? ¿Y cuáles son los usos del presente continuo que hemos visto? A ver, hemos visto tres. We saw three usages. Uh-huh. ¿Cuándo usamos esto? Cuando queremos decir qué. Schedule events. Schedule events, yes. Tell me, Wendy. Next week, no sé, es como para hablar de lo de la próxima semana, creo. Yes, this and next week, so temporary situations, ajá. Or scheduled okay. Events. Ahí hay dos usos, para scheduled events o planes, ¿verdad? A un futuro que es cierto y ya establecido con horario, ¿verdad? Then we have the temporary situations y nos falta uno. A ver, what's missing? El más común, el uso más común del presente continuo es... Ahora, el presente. Right now. Mm-hmm. Not today, right now. In this moment that I'm speaking, okay? The action is ongoing at the time that I'm speaking, all right? Entonces, quiere decir que usamos el presente continuo cuando queremos decir las cosas que estamos haciendo en el momento que estamos hablando. Esa es una, ¿verdad? La otra era en situaciones temporales que duran más de una semana o más larguito el tiempo que un mes, más puede ser algo continuamente durante todo el año, ¿verdad? O algo temporal porque va a tener un final, ¿verdad? Y luego ya empieza otra cosa o vuelve a la normalidad, ¿verdad? Y también pues el futuro, ¿verdad? El futuro, the future. Ok, bien. Eso es lo que hemos visto. Así que todos listos, por favor. Everybody ready? I'm going to call the roll. Okay? Please turn your cameras on. And when I call your name, you say present. Okay? By the way, guys, what date is it today? What date is today? Today is Monday. Today is Monday, November of 2022. All right. Bien, Santos, no es 21. Acordémonos que es un número ordinal, ¿verdad? Sería 21st. 21st, así como dijeron sus compañeros, ¿verdad? All right, people. Yes, you are correct, guys. So today is Monday, November the 21st of 2022. All right. Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. Okay. Eric Gerardo Rosa López. Eric Beatriz Reyes Méndez. No, perdón, Erika. Sorry. Present. Ok. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. There you go. Guillermo Antonio Hernández Cotto. Mr. Cotto. Hernández Cotto, no, no está. Ok. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present. Ok. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Okay. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Okay. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Okay. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Katherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present. Silvia Estela Molina de Arias. Ahí. Vanessa Victoria Reyes Menjivar. Present. Okay. Present. Okay. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Okay. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Suleyma Guadalupe Chicas Aguilar. Miss Suleyma. No Suleyma yet. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Okay. Okay, so now we are going to start a class. Allow me just to introduce the first thing we are going to do, and also we are going to see what's the objective of doing a review, right? Because we have to do a review, yeah, of all the contents. So we want to practice everything we have in our manual, and also we need to remember the usages, okay? The usages of the present continuous. So allow me to go over there. So let's start by this. All right. Tonight is our class number 15, okay? Our video conference number 15, and is a review and practice of unit 3, okay? Review and practice of unit 3. Tonight is the time to do our questions, all right? Or to solve our doubts. No nos vayamos con las dudas. Este es el momento de hacer las preguntas, ¿verdad? De lo que hemos visto y lo que no hayamos comprendido aún, okay? So the objective is that you will be able to talk about activities in context using present continuous tense. We are going to do a reading activity, all right? So it's not just to read what everybody says, but what we have to say, all right? Okay, or you have to say. So we're going to remember the ing verb form, okay? Affirmative and negative present continuous. We have a short game online with WH questions. It's not only a game, but it is like a quiz, right? Then we have a reading activity in our manual, page 34. Then we have a classwork, some classwork, right? We have to write a paragraph and on page 38 of our manuals. And the session one-on-one for tonight. Allow me to see who is right here. Y una vez veámoslo para que se prepare. Sería, I have Santos Roberto Acosta, lo tengo como el número 15 acá. Si quiere hacer preguntas el día, pero Santos se quedó, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces sería Silvia Estela, ¿verdad? Uh-huh. Sería Silvia Estela, si quisiera quedarse hoy. Ah, no está conectada todavía, ¿verdad? Si ella no se conecta, quedaría available, ¿verdad? Para alguien que tenga dudas y que quiera hacer sus preguntas. Ok, bien. Let's go back. A ver, todos, vamos a hacer un poquito de remembranza. Y en este momento, todos pensando tres verbos, three verbs, ¿ok? Three verbs. Y usted va a decir el verbo y sus compañeros van a decir la forma ing, ¿ok? Vamos a ver. Let's start by. Carla Yamilet, a ver, dígale a sus compañeros su primer verbo. Un verbo y sus compañeros le van a decir la forma ing. Okay, sleep. Sleep, everybody. Sleep. Sleeping. Sleep. Continue, Carla. Verbo comer, eat cereal. Eat. Eating. Very good, very good. And the last one, Carla. Cook. Cooking. Cooking. Cooking, yes. Thank you very much, Carla. Carla Maria? Uno, skip. Mm-hmm. Skipping, yes. Uh-huh. Mm-hmm. Room. Run. Okay. R-U-N. Yes. Okay. Running. Mm-hmm. Running. Uh-huh. Mm-hmm. Running. Mm-hmm. Work. Uh-huh. Working. Very good. Working. Good. Uh-huh. A ver, veamos con ese verbo que dice Carla María. Acordémonos siempre que vemos una letra U en ese tipo de palabras, ¿verdad? En este caso es una palabra bien cortita, solo es una sílaba. Empieza una R, tiene una U, tiene una N. A ver, deletreémosla en inglés. R-U-N. R-U-N. Ok. La U, acordémonos que tiene dos sonidos. Tiene un sonido largo que sería como U, ok. Y tenemos el otro sonido que es corto, como A, ok. A. ¿Se han fijado la palabra up? Arriba, ¿verdad? Se escribe U-P. ¿Yeah? Vámonos por ese lado. Umbrella. ¿Con qué letra empieza? Con la letra U. ¿Okay? No decimos umbrella, ¿verdad? Decimos umbrella. ¿Okay? Ese mismo sonido va en ese verbo. Run. ¿Okay? Run. A ver todos. Run. ¿Mm? Run. Ahora, con la ING, ¿cómo sonaría? Running. Ok. Uh-huh. Es el sonido corto de la letra U. Ok. Continue, please, Yvette. Wash. Everybody? Washing. Yes. Uh-huh. Drive. Driving. Okay, did you say ride or did you say right? Right. Así, right? Right. Mm-hmm. Or right? No, right. I can't get it. Ajá. A ver. ¿Cómo lo dice? A ver. How do you spell it? Drive, conducir. Oh, drive. All right. So you were saying it. Okay. I thought it was another one. Okay. Drive. Okay. Drive. Yeah. Drive. Mm-hmm. Okay. What's the ing verb form? Driving. Yeah, driving. Everybody, hey, come on. Driving. Everybody, driving. Driving. Yes, driving. Uh-huh. A ver, ¿y el tercero, Ivette? Sticking. Oh, speak. All right. Uh-huh. Es que stick es como pegar algo, ¿ok? Stick es speak. Okay, ahora speak es hablar, okay? Speaking, yes. All right, thank you very much. Santos, please, three verbs. Right. Uh-huh, everybody? ING verb form? Writing, yes. Uh-huh, very good. Next. Watching, yes. Watching. Playing. Good, very good. Thank you. Diesel, please, three verbs. Sing. Uh-huh. Everybody. Repeat. Sing. Así, mire. Sing. Singing. Yes, singing. Correct. Mm-hmm, mm-hmm. Okay, next, Grisel. Fly. How do you spell it, Gris? Fly. How do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? F. F. All right, you see, I heard flying. All right, yeah, I wasn't playing, guys. Yo gané. All right. Okay, no, continue, Diesel. Next one. Swing. A ver, everybody. Swimming. Yes, ajá. Pero ahí hay que tener cuidado, Griselda, porque hay que cerrar con una letra M al final, ¿verdad? No con N, sino que swim. Yeah, porque swing ya es un baile, ¿verdad? El baile del swing. Ese es diferente, yeah. Ok, thank you. Jonathan, please, three verbs. Room. A ver, ¿cómo dijimos que se pronuncia eso? A ver, ayudémosle a Jonathan. ¿Cómo lo dijimos? Running. No tengan miedo, que suena como rana, no importa, pero es running, okay? It's not running. Yeah. Mm-hmm. Running. Yes, running. Yes. Okay, continue, Jonathan. Pack. Take. Okay, ahí va el sonido largo de la A. Mire, take. Uh-huh. A ver. Taking. Uh-huh. Drink. Drive. No, ahí sí es drink. Ahora sí lo había dicho muy bien. Drink, yes. Ajá. Drink. Ajá. Everybody, drinking. O sea, era así. Ok. Uh-huh. Drink. Drink. Ajá. Drink. Drink. Ajá, ¿cómo sería con la ING? Training. Drinking. 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 Yes. Drinking. Drinking. Okay, vamos a tener entonces a dos invitados especiales, two special guests tonight. Los vamos a tener como actores y actrices, okay? Dos este momento. Vamos a empezar con Álvaro, que va a hacer como charades aquí. Él va a hacer, no, como mimics, ¿ok? Nos va a hacer la mímica y nosotros le vamos a adivinar el verbo y vamos a decirlo en presente y en ing. Vamos a ver. Dele, Álvaro. Ajá. Play guitar. Ajá, ajá. Playing. Playing, right? Playing the guitar. Yes. Very good. Uh-huh. A ver, háganos otro. Álvaro. What is he doing? Hey guys, what is Álvaro doing? Sing. Yes, sing, singing. Yes, sing, singing. Yes. Uh-huh. Ok, thank you very much, Álvaro. Vamos a tener ahora a Irma, nuestra invitada especial del día de hoy. All right. Usted va a actuar dos verbos. All right. Dos verbos. Yes. And we are going to guess. Vamos a adivinar. Okay. What is she doing? Casi no le vemos qué hizo con las manos. Vamos a ver, ajá. Bye. Ironing. Chopping. Ok, yo creo que Ivette dijo, ¿verdad? O Wendy, no, ¿quién dijo uno? Bye. Carla and Katherine, yes. Bye, ¿verdad? Bye. Buy. You pay money and you bought it, right? So buy, buying. Buy, buying. Everybody, hey, come on, Don. I mean, you have to say it. Buy, buying. Buy, buying. Buy, buying. Yes. Buy. And the next one. Eat. Sleeping. Está bien craneado, ¿verdad? Ajá, a ver. Pero no es que diga tamales de elote. Oh, really? Oh, okay then. What is she doing? Yeah, she is selling. Yeah. Selling. Uh-huh. All right. Selling. Uh-huh. Nice. Yes. Very good. Very good job. All right, people. Bien. A ver, vamos a tener una última cosa, ¿verdad? y es a decir la acción o la actividad, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Carla Yamilet, háganos por favor una mímica y nosotros vamos a adivinar la actividad. Acuérdense que, ¿cómo decimos las actividades, verdad? What is she doing? Style. She's writing. Right. She's writing. She's writing. She's studying. A ver, she's Carla, ¿cuál era? Studying. All right. She's studying. ¿Cómo es entonces toda la oración? She is. Yes. She is studying. Okay. Completo, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos por ahí a Katherine, please. You role play. Ajá. You do the mimic. She is calling. She is calling. Great. What is she doing? She's calling. Yeah, very good. She's calling. Excellent. Thank you very much. Thank you very much, people. So now we are going to continue. We're going to continue with our activities, just to remember that we had an activity to do. Okay, teníamos una actividad que hacer, ¿verdad? Si se recuerdan. Esa actividad era que ustedes tenían que escribir un párrafo o un mensaje, ¿verdad? En un email. En ese email ustedes iban a hablar o a comunicar las actividades que tienen ya planeadas o programadas para esta y la próxima semana. Lo importante acá es utilizar el vocabulario visto en clase, ¿verdad? El vocabulario que hemos visto en clase. Ya habíamos visto por acá que en este mensaje les ponía yo, a ver, acá. Les ponía que iban a usar esta estructura, ¿verdad? Siempre. Acordémonos del sujeto, luego va el verbo to be, luego va el ing verb form. Veamos la primera. Dice, these are the activities for this and next week. I suggest to mark your agenda. Bien. Aquí viene la primera oración. Miren. We are hiring. ¿Ok? We are hiring. Estamos contratando. We are hiring. Vamos a ver la siguiente. Those who pass the tests. Those who pass the tests. Ese es el sujeto, ¿ok? Ahora, ahora tenemos are having. Are having. Having what? A training, ¿ok? Having, are having. ¿Cuál es el sujeto? Those who pass the test. Ellos, ¿verdad? Are having. Vamos a ver la siguiente. My team. Ah, aquí está el sujeto. Luego el verbo to be. Is reporting. The ing verb form, right? My team is reporting. Bueno, vamos a la siguiente. Subject. We. Verb to be, are organizing. Estamos organizando. We are organizing. Luego dice, el sujeto acá es todo esto. Miren, the customer service team are sending. ¿Por qué aquí usamos are y no is? A ver, ¿alguien recuerda? Aquí usamos is, miren. Pero aquí, ¿por qué utilizamos are? Bye. La diferencia es que acá el team está tomado como un solo grupo, ¿ok? Aquí y la actividad la hace el grupo, o sea, lo presenta el grupo. Puede ser una sola persona en representación, pueden ser todos, pero es un grupo, ¿verdad? Va. Pero acá no. Acá está tomado como que cada uno o todos están enviando, ¿ok? Todos los de Customer Service son los que están enviando. Entonces ahí es un plural. ¿Por qué? Porque lo toma como individuo, ¿verdad? Cada miembro de ese equipo está enviando, ¿ok? Y luego dice, the VIP invitations, ¿verdad? And are checking. O sea que a cualquiera usted le dice y lo van a chequear, ¿verdad? De que usted es un VIP client, ¿ok? Por eso aquí se hace are. Bien, vamos aquí a la pregunta. Is your team preparing? Is your team preparing? Acordémonos, verb to be at the beginning, subject, the verb, and the complement, right? Aquí tenemos otro tipo, miren. Where is the presentation taking place? Ah, entonces, where, WH word, verb to be, the subject, the ing verb form. Ok, veamos la siguiente. When is your team meeting? Is customer service is customer service sending the invitations to your clients? Okay, bien. Entonces, esta era la estructura que iban a utilizar en su mensaje. Vaya, vamos a irnos al breakout room para que ahorita ustedes lo terminen de preparar. Acuérdense, no, otra estructura no, ¿verdad? Otra estructura no. Les voy a explicar por qué. A veces uno del grupo la conoce, ¿verdad? Otra estructura diferente que puede dar una idea similar a la que estamos estudiando. Pero nos tomaría toda una clase o todos 5 clases para que sus otros compañeros puedan llegar a comprender la gramática que usted ha utilizado. ¿Ok? Vale, ahora viene la salvedad. Si usted la utiliza, pero usted ya sabe utilizarla y no necesita explicación, perfecto. Pero si se va a quedar con las dudas, mejor no, ¿verdad? Entonces hay que regresar a las notas, ver el vocabulario que hemos visto, las estructuras gramaticales que hemos estudiado, y eso es lo que vamos a poner en práctica. Media vez dominamos esto, ya vamos a otra estructura y vamos a otra y así sucesivamente. Espero que sí se comprenda eso, ¿verdad? Bien, vámonos al breakout room. No usemos translator, por favor, sino que vamos a verificar nuestras notas, ¿verdad? Bien, voy a abrirlas. Las salas serían... eran 5 salas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ok. Ahora voy a abrir 5 salas. No me recuerdo si eran 6 o 7. Vamos a ver. Porque no me las guardó. Ok. No me las guardó. Le puse guardar y no quedaron registradas. Ok. Vamos a ver entonces, ustedes ahí, va, por ejemplo, ¿quién va con Yvette? Se va a ir a la sala 1. A ver, ¿quiénes van con Yvette? Yo, teacher. Erika y Carla. ¿Eh? Ok, se van a ir a la sala 1. De ahí en la sala 2, ¿quién? A ver, Silvia, ¿con quién está usted? Estoy con, ya le digo. Uh-huh. Teacher, yo estoy con Griselda. Va, entonces usted, Irma, váyanse a la sala 3. Y vamos a ver en la sala, usted, yo, Silvia, Javier, en la sala 2, ¿ok? Bien, Javier, sala 5 con Wendy. Y queda en la sala 6. ¿Quién? Jorge. Con Jorge creo que estoy. Con Jorge está Silvia, entonces a la 2. Váyanse a la 2. Voy a abrirlas y de esa manera te buscan. Yo no tengo grupo. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Yo. Katherine. Oh, sí. Edwin Hernández. En la 4 estaba Álvaro Santos y Griselda, parece. Váyanse para ahí, pues. Vamos, teacher, todos uniéndose. Teacher, yo estoy con Edwin Hernández. Teacher, entonces, ¿con quién me voy? Vaya, Katherine, váyase a la sala de Javier. Javier, ¿qué número le dije, Javier? Se me fue Javier. Teacher, yo estoy con Edwin Hernández. No sé en qué sala. Vaya, vamos a ver. Parece que es las 6, parece. Lo que estábamos nosotros. Pero en las 6. Bueno, me meto a las 6. Vaya, métase a las 6. Métase a las 6. Ya me voy a meter a todas, teacher. No, entonces váyase a las 6 usted, Katherine. Ah, ok, ajá. Teacher, gracias. Vale. ¿Qué sala me dijo, teacher? En la 2. Perfecto. Uh-huh. Pero ya hay 2. Ah, ya no, tienen que estar ahí siempre, sus compañeros. Siempre. Ajá. Jorge, váyase a su sala. ¿Cuál? No me puedo conectar con mi compañera. ¿Quién era su compañera, Irma? Griselda. Ahorita le vamos a poner. Si quiere por el WhatsApp, dígale. A ver, vamos a ver ahorita aquí. Griselda, váyase a la sala 1, ¿verdad? Esta era la sala 1, ¿verdad? Quiero ver. Yo creo que la sala 3. Ahorita veo. Esta sería la sala 3, sí. No me deja ir en el WhatsApp tampoco. Siempre nos da un poquito de problema esto de las salas. Vamos a ver al otro. Sí, no me conecta. Si me hiciera el favor, Irma, de decir en el WhatsApp que ella entre a la sala 3. Uh-huh. Ya le envié yo, Irma. Ah, ok. Ajá. Vaya, voy a ir a terminar de ubicar a los demás porque se han quedado ahí bastantes en la sala principal. Vale, okay, bueno, gracias. Bueno. A ver, jóvenes, ¿qué pasó acá? ¿No se fueron para sus salas? Sí, yo sí, teacher, pero se me fue, o sea, me salí totalmente del... Oh, ok. Jorge, ¿con quién trabajó usted el viernes? Silvia Estela. Ah, pues entonces váyase a la sala 2. Ok. Uh-huh. A ver, Jonathan, ¿con quién trabajó usted? No se acuerda. Ok, entonces váyase a la sala 2 y trabaja con Jorge y con Silvia. Ok, váyase a la sala 2. Yo recuerdo, teacher, que con Don Santos. Griselda, usted en la 3 le toca con Irma. Santos en la 3 también, con Irma. Yo, teacher, no me acuerdo con quién tocaba. A ver, Vanessa, tengo a Edwin, Carla María, Katherine. ¿No trabajó con ellos usted? No. Va, entonces vaya a la sala 4 con Álvaro. 4. Uh-huh. Bueno, teacher, gracias. Bueno. Santos, váyase a la sala 3. Suleyma. Hola. ¿Con quién trabajó usted, Suleyma? Con Jonathan Calles y con No me acuerdo el otro. Vaya, a Jonathan, como él no se recordaba, lo mandamos a la sala, ya lo voy a decir, sala, ahorita le digo, él está en la sala 2. 2. Ok. En la sala 2. A ver, Guillermo, ¿con quién trabajó usted? Guillermo. Con Carla, pero no me acuerdo. Hay dos Carlas. Sí, hay dos Carlas. Vaya, vamos a ver entonces a la sala 1. Váyase a la sala 1. Ok, ahorita. Bueno. Romeo. Teacher, sí, una preguntita. No me da acceso acá para entrar ahí a la 3. No sé. Vaya, para entrar usted tiene que ir a donde dice salas para grupos pequeños y ahí se va a unir. Salas. Ajá. No me acuerdo, teacher. ¿Dónde? Romeo, váyase usted a la sala, sería la sala, a la sala, váyase a la sala 3, Romeo. Uh-huh. Santos, aquí lo voy a pasar yo. Le dije la sala 3, ¿verdad? 3. ¿Y cómo me voy para las salas, teacher? Abajo en el menú dice unirse a la sala. Donde dice sala para grupos pequeños y ahí dice unirse. Pero, Romeo. A la 3 me dijo, ¿verdad? Sí. A la 3. Uh-huh. Eric Gerardo. ¿En qué sala estaba usted, Eric? Lo voy a enviar a la sala 5. Eric Gerardo, lo voy a enviar a la sala 5. Eric Gerardo. Vamos a enviar directamente. Entonces, nosotros habíamos puesto, como lo vamos a redactar en un correo, supongo, hay que cada quien ponga el correo, digamos, ¿verdad? Ajá. Sí. Y en el correo habíamos puesto que el tema sí tenía que ser el mismo tema de la foto que ella nos envió, del correo de presentación, ¿verdad? De ejemplo. Sí. Y después nosotros habíamos puesto con Griselda, Dear Miss Colucci, ¿se recuerda, Griselda? Y habíamos puesto Commercial Manager. O sea, dirigido al área comercial. Dirigido a Miss Colucci. Ok. Y el correo, entiendo yo que dice que es de parte de el área comercial. Ok. Para empezar sería dirigido a Mr. Colucci. Primero el correo, ¿verdad? Ajá. Bueno, después, sí. Pero... Ajá, el tema, que sería Sheldon Event for Days and New Week. ¿Sí? El mismo tema. Va a ser el mismo tema del ejemplo del correo. Uh-huh. Ajá. Ese sería el tema, el mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Ya le quiero ver, permítanme. Es que no sé si puedo mandarles captura. Pero Irma, ¿y usted está en teléfono o está en computadora? En computadora. Bueno, entonces abajo donde dice share screen o compartir pantalla. Abajo, ajá. ¿Aquí? Ajá, ahí donde dice Okay. compartir pantalla y ahí ya le va a aparecer a ellos en la pantalla. Ahí está. ¿Mm? Ah, ok. Sí, muy bien. Ok, no, pero no sé si lo logran ver. Escriba, quiero ver, porque si ahorita no vemos nada. Va, espérenme, es que les quiero compartir lo del correo, pero no sé si aquí me está. Gerardo, Eric Gerardo, únase a la sala. Le podríamos poner we are hearing staff, el apoyo de descarga del contenedor. Este párrafo donde dice we are hearing, but we are hearing staff. ¿Qué sería el apoyo de descarga de los contenedores? ¿A dónde? Ya la última, ¿qué? Cuando dice, ajá, please, so your support to build. Ahí, ¿cómo sería? Bueno, su apoyo, exacto, ahí en medio sería. Sería, we are. We are ¿Cómo podríamos poner? Así, we are your support. El número que me dice es el del Grupo de Jackson, ¿verdad? Y el del señor. No te entendí ahí. Así sería. Sí, we are. We are your support to enter the products into the system. Staff. You can say we are requesting. O sea, les pedimos, ¿verdad? We are requesting your support. El your lo veo. Por el momento creo que no. ¿No? Ya estamos colocando we are supporting to be able to enter the product in the system. Entonces, yo creo que ya no va, sino que we are supporting to be able. Okay. ¿Así? Ah, perdón. Está bueno. You teacher. Hello, yeah. I was saying that you can, it depends, because if you want to request the support to that area, okay, then you will say we are requesting your support, all right? Pero si ustedes son los que van a dar el soporte, if you are supporting the other area, then you will say we are supporting, all right? You request support or you will give the support. What are you doing? Are you supporting or are you requesting the support? Requesting support. All right. Then you have to say, we are requesting your support. Ah, okay. We are requesting your support. Yes, that's okay. Correct. Mm-hmm. We are requesting your support. We are requesting. Request. R-E. No. Go to the chat and check. R-E. Huh? Request. Go to the chat and look at it. Look it up. I sent it. I see. In the chat. In the chat. Go ahead and chat. Yeah, we are requesting. Hello? How's it going? Hello, teacher. Hello, tenemos una consulta. Tell me. Ahí en el chat hemos colocado pues nuestros, como nuestros párrafos, lo que hemos elaborado. Uh-huh. Y queríamos ver si nos lo podía verificar, a ver si lo habíamos redactado bien. Ah, era el primero que enviaron. Quiero ver. Ahí envié uno yo y envió uno Álvaro. Sorry, which chat? Which, la que dice Estela y mi persona. No, ajá, el chat de acá. Oh. Ah, el de aquí, el de aquí. Ah, all right. No, no me aparece. Vamos a ver. Vuélvalo a pegar porque estaba yo en otro grupo, entonces no me va a salir. Ah, okay. Voy a pegar los dos ahorita. Ok. Ahí están. Ajá. Vaya, el verbo to be para I es am, ¿verdad? I am inviting. I am inviting you. To the Christmas party, right? To the Christmas party. Ahí la fecha sería, ¿verdad? Es, a ver, I am inviting you to the company Christmas party. Ahí sin el will be, ahí it's on, ¿ok? It's on, ajá. It's on Friday, the 21st, y el 21st se escribe, a ver, vamos a poner Friday 21st, ¿ok? Pero me pone noviembre, ¿verdad? Entonces, Friday, November, the 21st, all right? 21st. Sí, it's on Friday, November the 21st. A ver, de ahí el otro que puede armar después era... I am preparing this party with love. Okay. Ok, si usted me dice que espera mi assistance, quiere decir que usted espera que yo le ayude. Entonces, I tendría que ser attendance. Para que yo llegue, ¿verdad? Attendance. Okay. Y de ahí ya, termina ahí bien. Ahorita Álvaro había hecho el siguiente. Ahorita lo leo. Topic Christmas party. Excellent. I want to invite you to join us to celebrate a Christmas dinner in December. Está bien, está bien. Ajá. Y está en presente simple, ¿verdad? Entonces, no afecta, no afecta. Sin embargo, pues, era bonito que hubiera hecho alguna pregunta por ahí, ¿verdad? Con el presente continuo, ¿verdad? Porque ha usado muy bien el presente simple. ¿Ok? Uh-huh. Están bien los dos ahora. En el anterior ya lo corregimos, ¿verdad? Ya toma las correcciones y ya. Ajá. O pueden usar también el otro, ¿verdad? Que es en presente simple. Uh-huh. Okay. Gracias, teacher. All right. Good. Thank you. Okay, continue, continue. Hello, teacher. Hello. Solo quería confirmar que ya estaba en la sala. Yeah, en la here you are. Okay. Yes. Okay. Mm-hmm. All right. Mm-hmm. Oh, teacher. What happened? Hey. What is going on? Okay, ahorita empiecen a enviarlos, okay? Ahorita empiecen a enviarlos en el WhatsApp. Ok, por ahí tenemos uno de... Uy, teacher, si ni tenemos ni la mitad siquiera. No le creo. Bueno, entonces lo dejamos para mañana. ¿Qué les parece? Me lo envían en el transcurso de mañana y lo vemos mañana. Mañana ya empezamos la próxima unidad, pero podemos comenzar estudiando esto, ¿ok? La idea es, sí. Miren, cuando nosotros armamos un párrafo, esto es para que se les haga así como más ordenado el pensamiento. Cuando nosotros armamos un párrafo, lo armamos, o sea, es una unión de varias oraciones, ¿verdad? Entonces, para que no nos cueste, buscamos las 2, 3, 4 actividades que vamos a decir que son las que están programadas. Y por cada actividad usted va a hacer una oración y ya después solo las une, ya sea con una coma o con una end, una palabra de unión, ¿verdad? Ya usted arma el párrafo, ¿ok? Acordémonos cómo se arma una oración. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Entonces, si usted va a decir de 3 actividades, prácticamente son 3 oraciones, ¿verdad? Si va a decir de 5 actividades, son 5 oraciones. ¿Ok? ¿Sí? No oigo. Yes, teacher. Ok. Todo así como, yes, sí, ¿verdad? Yes, ok. Espero que sí, vayamos todos ahí juntos, ¿verdad? Ahí ustedes se comunican entre ustedes, se ponen ahí, revisen el manual, ¿ok? Ahí hay bastantes oraciones que pueden sacar, ¿ok? Bye. Y la idea es que al ir al manual, la revisa, ya se le va quedando, ya se le va quedando. Esa es la idea, ¿ok? Bien, vamos entonces a continuar. Y estas también les pueden servir, las que vamos a ver ahorita. Dígame, dígame. Oh, ya son las 9, ¿cómo no? ¿Cómo no? Thank you very much. Okay. All right, please, everybody ready? Turn your cameras on, and when you hear your name, you say present, all right? Vamos a ver. Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Cotto. Present, teacher. Okay. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present, teacher. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Okay. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Good. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Katherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Oh, Marco está teniendo problema para ingresar. Supongo, miren, para cuando les da algún problema de ingreso en la plataforma, vayan y revisen si está actualizada la aplicación de Zoom, porque a veces eso es lo que no permite que usted entre hoy. Tiene que actualizarla. Hay que estar unos minutos antes buscando, o por lo menos durante el día, ver si hay alguna actualización disponible, porque nos puede llegar a dar el problema. Yo creo que Marco está teniendo ese problema. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Ok. Santos Roberto Acosta Bonilla. No. Present, teacher. Todavía me aparece como Acosta. Santos. Pero está enviado el dato, ¿ok? Sí. Vanessa Victoria Reyes Menjivar. Present, teacher. Okay. Y quería decirle que el compañero Eric Gerardo dijo que no se iba a poder conectar hoy. Y por ahí estaba, por ahí estuvo, ahí está ahorita conectado, pero no contesta, dice que tiene problemas de la conexión. Dice. Ah, bueno. Sí, cuando fuimos a los grupos, yo le pedí que se uniera, pero parece que no nos escucha. Ok. Bueno, pero gracias por decirme. Ok, vamos, era Vanessa, ¿verdad? Ok. Wendy Abigail, gracias Vanessa. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Suleyma Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Ok. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Ok, aquí estamos para darles el soporte que necesiten para que podamos cumplir el objetivo, ¿verdad? Si hay algún problema, alguna situación, déjennos saber y de alguna manera se va a resolver la situación, ¿ok? Bien. Dígame, dígame. Solo tengo una consulta. Yo estaba viendo la plataforma, pero tengo una duda porque me apareció un mensaje que su inscripción es igual a ruta de asistente. ¿Qué es eso, teacher? Oh, no. Usted ha de haber entrado a donde debe caer el diploma, ¿verdad? Va, eso le va, eso así aparece como por default, digamos. Va a cambiar hasta que esté generado su diploma. ¿Okay? Ah, ok. Sí. Ok, thank you, teacher. Ok, no hay problema. Okay, people, let's continue with this. We want to go to, just to review, okay? As a manner of feedback, okay? As a manner of feedback, we want to see the structure of the WH questions in the present continuous, okay? Because this tense, it's not that it is difficult, because it is not. What happened here is that we have to be careful, okay? We have to be careful. What question word we use? Tenemos que tener cuidado con qué palabra de pregunta vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? Porque tenemos que ser específicos en la información que queremos, estamos pidiendo o la que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver estas dos preguntas que tenemos por acá. Por acá tenemos dos preguntas, ¿ok? Vamos a ver. Que se mueven tantas cosas. A ver, hoy sí. Entonces, tenemos por acá. Let's read the first question. It says, who is representing the company in the conference? Who is representing the company in the conference? Jorge is, okay? Jorge is. Esta es la respuesta. Miren, ¿qué estamos preguntando? Acerca de una persona. ¿Quién, verdad? ¿Quién va a representar? Exactly. Ajá. La compañía. Yes. Who is representing the company in the conference? Who is it? Jorge is. Okay. Jorge is. Esta es la forma de responder esta pregunta de who. Miren. Who is? Jorge is. Okay. Okay. Uh-huh. Vamos a ver la siguiente pregunta. Next question. When are they presenting the results? When are they presenting the results? They are presenting the results in December. When in December? When in December, all right? Time, right? When are they presenting the results? They are presenting the results in December. In December, okay? When? In December. Mm-hmm. When? In December. Very good. Who is representing the company in the conference? Jorge is. Very good. When are they presenting the results? When are they presenting the results? They are presenting the result in December. Very good. When? In December. Very good. All right. Ahora por acá tenemos algunas preguntas. Miren, este va a ser el ejercicio de ustedes ahorita. ¿Ok? Ustedes tienen que armar la pregunta. Ok, veamos que los números, the numbers are in one color, all right? For example, number one. What color is number one? What color is number one? What color? Yellow. 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 All right? Yellow. Then all the words in yellow, all right? What? Uh-huh. What are what in number one? Yeah. Okay. Uh-huh. What? Are doing at the supermarket. Doing. Lo voy a poner como ustedes me lo dicen, ¿ok? No. Mi teacher, friends, teacher. No. No. My sister, friends. My sister, friends. Ah, está cocinando. Oh. No. Ajá. Vale, vamos a ver si está correcto. No. WH word? No. Okay. Verb? Yes. Okay. Subject. What's the subject here? What's the subject? My sister friend. Después de sister friend. Cuidado. Doing my sister friend at the supermarket. Okay. Verb plus ing, and then the complement with the question mark. All right. Yes. Okay. All right. Now I am going to mute myself, and you are going to do number two, pink color. All right. Pink color. All right. Where is? Who? Where is your boss? Your boss having the annual meeting. The heavy meeting. their annual meet. Yay. Alguien tiene mucha bulla, no deja escuchar. Si alguien tiene demasiada música, acordémonos que nos van a bajar el video por los derechos de autor, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Continuamos con aqua, all right? Why is... Ahí. The company paying extra hours. Okay, then the gray one. When is the new office launching. Is he dividing the group of participants. And the brown color. Who am I calling to get information. Very good. Very good job. All right. Vamos a ver. Ahora las vamos a leer. Number one, Santos. Number two, Silvia. Number three, Wendy. Number four, Griselda. Number five, Yvette. Number six, Carla Maria. Please start. What are my sister friends doing at the supermarket? Divining. Supermarket. When is your boss having the annual meeting? Okay, aquí es where. Where is your boss having the annual meeting? Very good. Aquí es having. Having. Yes. Continue, please, Wendy. Why is the company paying extra hours this month? Good. Continue, please. Bye. Grace? How is he giving the group of participants? Number four, Grace. Number four. When is the new office launching? Very good. Number five, please. How is he dividing the groups of participants? Very good. Continue. Who am I calling to get information. Very good. Bye. Ahora vamos a leerlo con entonación, ¿ok? Vamos a ver. What are my sister friends doing at the supermarket? A ver, todos. What are my sister friends doing at the supermarket? Okay. Intonation. Where is your boss having the annual meeting? Where is your boss having the annual meeting? Aquí no es having. Having es otra cosa muy diferente, ¿ok? Having. Number three. Why is the company paying extra hours this month? When is the new office launching? How is he dividing the groups of participants? Okay, vamos dándole continuidad a las palabras, todos. How is he dividing the groups of participants? Okay, again, pero así, continuadas las palabras, no separadas, vamos. How is he dividing the group of participants? Very good. Vamos a ver number six. Who am I calling to get information? Who am I calling to get information? Bye. Aquí hagamos la separación de am. ¿Por qué? Porque aquí es una U, ¿verdad? Si yo digo Juan, no, ¿verdad? Who am I calling to get information? Who am I calling to get information? Very good, very good. Si se fijan, así como hizo Carla, no es ir rápido, pero sí es decir con entonación las palabras, ¿verdad? Uniendo el sentido de las palabras, dándole continuidad y fluidez, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la última vez el set de 6. What are my sister's friends doing at the supermarket? What are my sister's friends doing at the supermarket? Where is your boss having the annual meeting? Where is the annual meeting? Why is the company paying extra hours this month? Why is the company paying extra hours this month? Okay, aquí es extra hours. Extra hours. Abramos la boca, aquí no digamos hours. Extra hours this month. Mm-hmm. When is the new office launching? When is the new office launching? How is he dividing the groups of participants? How is he dividing the group of participants? Who am I calling to get information? Who am I calling to get information? Very good. And it seems better, all right? It sounds really, really better. All right, people. Now we want to... A ver, vamos a hacer un pequeño dictado. Todos en su cuaderno, ¿ok? En su cuaderno. Va la primera. When is the new office launching? When is the new office launching? Show me when you finish, like this. Repeat, please, teacher. When is the new office launching? You show me like this, right? Show me. Hmm? Want to see? Huh? When is the new office launching? Very good, Carla Maria. Very good. Mm-hmm. Want to see, Vanessa? When? Uh-huh. Se me fue, Vanessa. A ver, así, eso. Uh-huh. Lo miro bien borroso, pero más o menos. All right, I think it is okay because it's a when is, right? Okay. When. A ver, Carla y Yamilet, show me. A ver, acércalo un poquito más. La primera palabra, ajá. No lo miro muy bien. Vamos a ver. When. Is the new, all right, very good, Carla. Okay, vamos a ver, Santos. When. Casi no lo miro, Santos, acércalo un poquito. Yes, when, uh-huh, is the, open. Open me escribió ahí. Sí, no era open. No era open. Es new office. New office. Launching. New office. Ajá. When is the new office launching? A ver, escríbala. Launching sí está bien ahí. When is... Ahí, Jonathan, le falta the new office launching, uh-huh, con ING, launching, uh-huh, la ING falta nada más. La ING y le falta the, cuando dice, when is the new office. No me veo. Ajá, solo me ha puesto new office. Y después de is tiene que poner la THE, así como la teníamos acá. A ver, les vamos a compartir. Ups, se cambió la. Hoy sí. Launching. Launching. Acá está, miren, number 4. Mire, Jonathan. When is the, le falta, mire, the new office launching. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Por ahí veo, Santos. All right. Uh-huh. Casi no lo miro. Vamos a ver ahí. ¿Quién más lo está mostrando? Ok. Vamos la siguiente. Ahora ya no es de ahí, ¿ok? Ahora ya no es de esas. Ahora vamos a hacer otras, ¿ok? Pongámosle atención. Lo voy a decir 2 veces. Hagamos silencio. Keep silence, please. All right. Number 1. Díganme, ¿ya están listos? Pongan así el dedo. Like. Ready? All right. Good. Mm-hmm. Number 1, the employees are sitting at computers every day. Voy a ir otra vez. Number 1, the employees are sitting at computers every day. Show me. A ver, muéstrenmelo. Show me. The employers are sitting at computers every day. Sitting. I don't understand sitting. Show me, show me. A ver, a ver, a ver. Ahí, Santos, a ver. The employees. Ahí tiene que poner. The employees. Ajá. Are sitting. Sitting. ¿Cómo se escribe sitting? How do you spell sitting? Sería T-A-R. No. T. No. Very good. The employees are sitting at computers every day. Solo le falta una E a employees, pero está muy bien. Well done. Well done. Was it Jorge, right? Okay. Okay. Nice. Vamos a ver cómo vamos ahí. Mire, Silvia, si decimos how do you spell sitting, S-I-T-T-I-N-G. Double T, right? Double T. Vamos. Number two. Number two. Number two. Ready? A ver, háganme con el dedito así que ya están listos. Quiero ver. All right. How often do you celebrate birthdays in your workplace? Voy al principio. Number two. How often do you celebrate birthdays in your workplace? Después de celebración, dice. Ok, voy a repetirla toda, ok? Number two. How often do you celebrate birthdays in your workplace? Okay, show me. Show me. A ver, Ivette. Ajá. Acérquelo, Ivette. Ajá. Bien. Very good, Ivette. Uh-huh. How often? Very good. Uh-huh. Carla Maria, how often do you celebrate birthdays? And excellent. Well done. Yeah. Se sacan 10 Ivette y Carla ahorita. Vamos a ver. How often do you celebrate birthdays and your workplace? Bye. Lo vamos a corregir un poquito, Jorge. Sí, es como suena, ¿verdad? Como lo ha escrito. Pero sería, how often, como es inicio, pues es con mayúscula la primera, ¿verdad? Luego, do you celebrate birthdays? Le falta la D. Es sin apóstrofe, solo plural, ¿verdad? Ok. Uh-huh. In your workplace, workplace unido, workplace unido. Ok. Una D le falta ahí. D-A-Y-S, D-A-Y, de día, ¿verdad? Día. Ok, vamos a la siguiente. ¿Estamos bien? Is there any question so far? Uh-huh. Ok, let's go to the next one. Number three. Number three. A ver, díganme con el dedito así que ya están listos. Are you ready? Okay. Okay. There we go. Okay. Are you getting out the office these days? Yeah. Are you getting out the office these days? Voy a repetirla la última vez. Number three. Are you getting out the office these days? Out. Okay, show me. Bless you, Silvia. Thank you. Okay. A ver, show me. Ajá, excellent, Vanessa. Let me see. Acércalo un poquitito más. Vamos a ver. Are you getting out? Out is O-U-T, okay? The office, ajá. Days, office creo que le falta, ¿verdad? O ahí está, ah, oh, no, ahí está, ajá. These days. Tengo mala letra, teacher. No, pero es que lo que pasa es por la cámara, no es por la letra, no se preocupe. These days. Ajá. These days, acordémonos, veamos aquí cómo lo ha hecho Carla María. Ajá. Are you getting out the office? Ahí lo puso como singular y es plural, ¿verdad? These days. Acordémonos cómo es el plural de estos. A ver, Ivette. Como dice aquí al final es lo que vamos a ver. These days. Ajá, yes. Ajá. Good, Ivette. A ver, Carla Yamilet. Are you getting out the office? Ajá, this day. Ah, bueno, este día lo dice usted, ¿ok? Muy bien. Aunque la oración era these days. Ajá. Vaya, vamos a ver. Ahora ya no lo compartió. ¿Qué pasó? Me queda media, teacher. Ah, vaya. Vamos a la número 4 y después vamos arreglando las demás, ¿ok? Teacher, así sería. Quiero ver, quiero ver. Yes, yes, Carla María. Yay. Ajá. Así, cabal. Ok. Vamos a ver number 4. Díganme así si ya están listos. Want to see? Ok. Like if you're ready. Ok, ready. Number 4, Mike is organizing a very funny activity. Voy a repetir. Mike is organizing a very funny activity. Show me. Again, Mike is organizing a very funny activity. ¿Cómo vamos? ¿Hoy sí? Show me. Ajá. Okay, Álvaro. Mike is organizing. Very funny. A ver, la última no le agarro si dice activity. Activity. Más o menos se mira como que sí, Álvaro. Vamos a ver. Organizing, acordémonos que organizing es con ING al final, ¿verdad? No cambia, solo le quitamos la letra E. Organizing. A ver, Katherine. Ajá, Mike is organizing. Very good, a very funny activity. Ajá. Funny. Funny es con doble N, ¿ok? ¿Sí? Yeah. There you go. Yes, Carla. Ah, no. El nombre, el primero, el sujeto. A ver, Santos. My... is organizing, ajá, a very family, puso él, ok, ajá, vaya, vamos a ver, entonces, Vamos a ver. Va la última, va la última. We aren't celebrating birthdays this month. Lo voy a repetir. Number 5. We aren't celebrating birthdays this month. We aren't celebrating birthdays this month. Ajá. A ver, Santos. Celebrating birthdays this... Le hace falta la H a months. Vamos a ver ahí. A ver, y ver. A ver, Katherine, pónganlo las dos ahí. Vamos a ir comparando y viendo. Ajá. We aren't, very good. Uh-huh. Good, good. A ver, Yvette, la última que me, ¿cómo puso? Funny, perdón, birthdays. Birthdays. Ajá, lo puso en plural. Birthdays. Ah, ok, uh-huh. Ok. We aren't. Pensé que decía en singular. Singular, no, birthdays, okay. Con este okay. Final. Ok, we aren't celebrating birthdays this month. Celebrate con ing, ¿verdad? Y muy bien, Jorge, solo lo hubiéramos terminado, pero ok, vaya, vamos a ver. Tengo una más acá, pero la voy a quitar, vamos a ver, para ponérselas ya. Y vamos a ver, si todos, para que corrijan, se los voy a poner ahorita, ¿ok? Ok, aquí está. Bien, aquí tenemos, miren, number 1. ¿Cómo decía la número 1? A ver, léanmela. The employees are sitting at computer every day. Good. Number 2. Este sería número 3, ¿verdad? Porque había una antes que era la pregunta. Este sería la número 3. Ajá, sigamos. How often do you celebrate birthdays in your workplace? Ok, vamos a la número 3, que sería la 4. Ok. Are you getting out of the office busy days? Yes. Number 4. My is organizing activity. Good, well done. Uh-huh. Number 5. We are celebrating birthdays this month. All right. Si se fijan, aren't contractado, ¿verdad? Celebrating, ing. Birthdays, sería con letra S, this month. Este mes, right? Con TH al final, this month. Ok. A ver, ¿cómo sintieron esta actividad? A ver, cuéntenme, ¿cómo les fue? Interesante, teacher. Good teacher. Interesting, right? Interesting. Ajá. Aquí nos confronta un poquito a que a veces como en online casi no estamos escribiendo a mano, ¿verdad? Entonces hay que forzarnos nosotros a tomar nuestras propias notas para que vayamos ejercitando la escritura, ¿verdad? Porque tendemos bueno, solo le tomo foto, y no lo procesé, ¿verdad? No lo escribí. Entonces hay que escribirlo, ¿ok? Para que nos vaya ejercitando. Ok, bien. Vamos a la última cosa, que sería una lectura que tenemos por acá. Ok. Tenemos una lectura. Yo les voy a poner la lectura y el audio. Ok. So, please pay attention. Esto está en la página 34 de sus manuales. Ok. es acerca de actividades que se pueden hacer con la gente del trabajo, pero que no son trabajo, ¿verdad? Sino que actividades de relax, de convivencia, ¿verdad? Okay, so let's listen. Activities to keep your employees happy. Number 1, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number 2, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Number 3, paintball. Give your employees an opportunity to laugh off some team by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be a prime target. Number 4, guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Okay, let's listen to it again, all right? Activities to keep your employees happy. Number 1, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number 2, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Number 3, paintball. Give your employees an opportunity to laugh off some team by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though. As the boss, you're going to be a prime target. Number 4, guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. All right, here we go. These are activities, to what? Para qué? What for? ¿Para qué son estas actividades que estamos leyendo? Pongamos atención. Alleviate stress. Ok, pongamos atención a lo primeritito que dice la narradora, vamos. Activities to keep your employees happy. Un empleado feliz. Yes. Activities to keep your employees happy. Activities to keep your employees happy. What are these activities? Number 1. Yoga classes, right? Yeah. Yoga classes. English. Celebrate. Birthday. Paintball. 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 And number 4? Guess who. Guess who. Yes, guess who. Do you practice any of these activities in your workplace? Do you practice any of these activities? Never. I no practice. Yes, okay. I no practice. Never. Okay, but do you celebrate birthdays? Never. So. Some birthdays. Some in my family, Norma. Okay, not in your workplace. Okay. Mm-hmm. What about you guys? A ver, Javier. A ver, Griselda. Edwin. Do you celebrate birthdays in your companies? Do you do activities like this one, like the number 4? Guess who? ¿Han hecho alguna actividad similar? No, I am not. No. Would you like to do these activities in your workplace? ¿Les gustaría hacerlas? I like. Yeah, yes, we would, yes, right? Mm-hmm. Yes, all right. We have some minutes just to read this, okay? Vamos a ver, ¿quién quiere leer el primer párrafo? Hasta donde lleguemos, vamos a ver. El primer párrafo. ¿Alguien quiere leer el primer párrafo? Yo, teacher. Okay, please, go ahead. Okay. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their aptitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, relax the mind, la mente. Mm-hmm. Mind, relax tension, improve brain function and lift mood. One boss, you want to outcomes. Okay. Outcomes. Can you read number 2, Carla, please? Carla Maria? Celebrate birthday. Number 2. You don't have to rally on buses, gays, to was moral, simply, ahí sí no sé cómo se dice. Acknowledging. A special occasion can have a big impact in show your team about they as people, not just as employees. Get everyone to sing a card, have cake once a month, or simply birthday around. Ahí arriba no me sale a mí la lectura, teacher. Of coffees times someone in your team as a birthday. All right, very good. Silvia Estela, please, number 3. Paintball. Give your employer an opportunity to let off some steam by organization of a date of paintball. Simply getting out of the office can work wonders. Your staff morale, watch out, touch as the boss, you're going to be a prime target. All right, very good. Vamos a ver, Katherine, please, number 4. Guess who Ask everyone to build a shield photo of themselves and put them all up on a board. Así se pronuncia esa, ¿verdad? Sí, sí, va bien, no tenga miedo, no tenga miedo, va bien. Board and they get everyone to put their excuses forward on each one. It's a bit of easy, like hearted on that fun that will definitely help lift spirit will of offering plenty or humor along the way. Very good, very good. Ahí sería guess who, ok. Ahí no suena la U. Ahí es guess who. Ajá, eso sí, adivina quién es, ¿verdad? De acuerdo a la foto, ¿verdad? Usted pone la foto de cuando era bebé y empiezan, adivinen quién es este, adivinen quién es este, los ponen en un pizarrón, ¿verdad? Y los ponen ahí todos bebecitos y hay unos que hasta chuloncitos, ¿verdad? Llevan la foto, entonces ahí para que digan, ¿quién es este? ¿Quién es este? Ok, ¿alguna vez han hecho esa actividad en algún lado ustedes? No, pero han visto en algún 15 años cuando le ponen así las fotos de cuando era bebé y que va creciendo, ok, algo así, pero ya diciendo la pregunta, ¿verdad? Adivine quién es, ¿verdad? Guess who, ok. Y todos apuntan ahí, ¿verdad? Ah, yo creo que este es fulanito, este se parece como que es menganito, ¿verdad? Entonces, después al final lo que se hace es que, y súper divertido porque uno puede confundirse, ¿verdad? Que ahora ya no tiene pelo rubio, ahora ya le cambió el color, ¿verdad? O ya antes era bien chelito y ahora se hizo morenito. Nosotros así somos porque somos bien mixtos, ¿verdad? Así era mi hermano era blanco, blanco. Él es ojos verdes, era rubio, eran con unos colochos así bien sueltos. Pero vaya a verlo ahora, colochito, muruchito, muruchito. Sus ojos siempre verdes, pero moreno, un morenazo. Así cambian, ¿verdad? Entonces, no, nunca, nunca adivinarían con una foto de él. ¿Ese es usted? Vamos a ver. Mío. Ah, your son. Ah, pero es un mini usted. Un mini Jonathan. Ok. Bueno, esto es una actividad bonita. Bueno, vamos a ver entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Decíamos que le tocaba a Silvia Estela el día de hoy quedarse, ¿verdad? Para las preguntas, si quiere quedarse. Sí. Ok, entonces le toca a Silvia Estela el día de hoy. Por favor, todos hacer la tarea, ¿verdad? Hacer la tarea del día de hoy ya lleva una mezcla de todo lo que hemos visto en la unidad 3. Ok, cualquier pregunta, estamos a la orden. Por favor, no dejen de trabajar en la plataforma y vayan y participen en el foro de discusión. Solo 3 han participado, 2 han participado de ustedes. Así que por favor vayan. Se les hubiera hecho bien fácil el email si hubieran hecho esa actividad que puse en la discusión. Fíjense. Va. Así que vayan, háganla hoy para que el email les quede nítido. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, los veo el día de mañana. See you tomorrow. Have a very good night. Do your homework. Ya pasó lista. ¿Perdón? Teacher, no pasó lista. Lista. Carmencita, como ya son las 10, ya. Nos está mandando a hacer tarea, ya son las 10, imagínense. No, sí, cabal. No, que ustedes tienen de aquí hasta las 12 para estar ahí. Pero Javier no. Javier dice, él viene de un turno de la noche y un día completo. Oh, my God. Ajá. A ver, Jorge, ¿y usted? ¿Mañana a qué hora se entra? 8:30. Ah, bueno, entonces tiene media hora mañana para trabajarlo, ¿verdad? Yeah, pero eso es en el bus. Yeah, oh, I am homeworking. Home office. Ah, okay, home office. So you have enough time to do it. All right. Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Present. Ok, miren chicos, ustedes como no me encienden la cámara se van hasta abajo y a veces no sé si están solo de oyentes y por eso no los he oído, pero yo necesito que participen para que se les vaya quedando todo. Vamos a ver, Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Ok, Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Eso, Guillermo Antonio Hernández Cotto. Present, teacher. Ay, por ahí estaba Guillermo, casi no lo oí ahora, lo escuché a la hora de los grupos y me gustó mucho. Vamos a ver, Irma del Tránsito Alegría Martínez. Irma, ya se nos fue Irma. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Ok, ya está cayendo. Switch off. Ok. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio. Por ahí está present. Carla Yamilet. Muy buena para la escritura, Carla Yamilet. Ya la vi. Y para la lectura también, ¿verdad? Carla María también escribe muy bien. Hay que practicar pronunciación. Vamos a ver, Katherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Ay, Marco, sí, no pudo. Si alguien tiene contacto, porque a mí no me contestó, con Marco, díganle que actualice el Zoom, oigan, para que no le dé problema. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Okay. Silvia Estela Molina de Arias. Vanessa Victoria Reyes Menjivar. Present, teacher. Ok, Vanessa. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Ok. Jonathan Alexander Pérez Gómez. No está. Oh. Suleyma Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Oh, ahí estaba Romeo. Sí, muy bien. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Ok, present, teacher. Present. Okay, so everybody have a very good night. It's time is over, all right? See you tomorrow. Tomorrow, see you tomorrow. Good night. Tomorrow, good night. See you tomorrow, bye. Good night, teacher. Night. See you tomorrow. See you. Do your homework. Okay. Ya casi, ya casi. Bye, bye. Se han quedado colgados ellos ahí. Oh, se les quedó el inter. Sí. Los voy a pasar para arriba para que ellos ya se desconecten en el momento que... Okay. Okay, Silvia, here we are. How can I assist you? Yes, tell me. Bye. Para empezar, mira que tengo un problemón ahora. No ando mis lentes. Y no me veo muy bien. Oh, yeah, I understand. He estado, ahorita no recuerdo dónde los he dejado. Por eso me ha costado. Ok, now I understand. Porque usted siempre participa y hoy ha estado calladita. Ajá. No quería que se me echara mucho, pero igual. Los he andado buscando y no los ando. No los ay, Dios mío, eso sí es terrible. Va, teacher. Fíjese que yo entendí que la actividad era, era ver, la primera parte es el, ¿cómo le llaman ahí? El sujeto. De ahí va el verbo. y el complemento. Exacto, eso es una oración completa, ¿verdad? Esa es una oración completa, sujeto, verbo y complemento. Siempre vayámonos a lo básico para poder estructurar, digamos, la idea que queremos decir. Entonces nos hace más fácil cuando pensamos así, sujeto hay, pero la acción que yo quiero realizar, I eat breakfast, I am eating breakfast, ¿ok? Entonces, breakfast ya no es parte del verbo, ¿verdad? Sino que es una palabra complementaria, ¿verdad? Entonces, así se arma. Así se arma. Ah, porque yo les estaba diciendo a los compañeros, yo tengo una capacitación que es una conferencia internacional de parte de la universidad. Entonces yo le decía que on December, my activity is a capacitation, creo que era international in la Universidad Don Bosco. The date era el día 3 de December, on December at 8 a.m. Que era las 8 de la mañana. Pero armémosla, quizás mal. Armémosla, digamos, con el sujeto, ¿verdad? ¿Quién es el que va a hacer la actividad? Ah, es la Universidad Don Bosco. Sería. No, no, no. Usted tiene la actividad. Ah, yo tengo la actividad, exacto, sí. Exacto, Entonces, I am having a training. Una capacitación, un entrenamiento, ¿verdad? A training. Ahí ponemos. ¿Cuándo? On December. December. The 3rd, right? On December the 3rd. Okay. On December 3rd. Y ahí ponemos in, o podemos poner at también. Ahí cualquiera de las dos nos funciona. At Universidad Don Bosco, hay que ponerlo así. Universidad Don Bosco. Ok. Si usted quiere poner de qué se trata el training, también lo puede poner. Y ya eso es complementario a lo básico. Ahorita se lo voy a poner ahí. Y entonces tenemos, si se fija, I es el sujeto. Am, el verbo to be. Having a training. Having es el ing verb form. A training, sería el complemento. On December. Sí, on December porque decimos el día, porque si no dijéramos el día sería in December. Si no sabemos qué fecha, no especificamos la fecha, entonces solo in December. Ah, Universidad Don Bosco, sí. La hora sería, entonces ahí para especificar la hora sería at or, o solo sería at 8, at 8 a.m. Yes, at 8 o'clock, I'm sorry, at 8 o'clock a.m., yes. Así, at 8 o'clock a.m. Va. De ahí, en lo que tengo un montón de problemas, teacher, es en donde quiero combinar where, dónde, why, quién, who. Esas partes son, siento que se me hacen... Todas las mañanas que voy, a veces en el camino voy, él va haciendo algo. Yo veo a alguien, digo yo, here is a drive bicycle, o no sé cómo se dice. Va. Entonces, si lo está haciendo en el momento, entonces sería, he is riding a moto o bicicleta. Bicicleta. Ok, a bicycle. Okay. Bicycle. Bicycle. Que también lo conocemos como bike. Así, mire, más cortito sería bike. Entonces, he is riding a bike. He is riding a bicycle. Muy bien. Entonces, yo le pregunto, who is riding the bike? No sé quién será, ¿verdad? Ok, entonces, who is, le voy a poner aquí, who is riding the bike. Va. Entonces yo le pongo ahí, el question mark. Who is riding the bike? Usted me dice, he is. ¿Se acuerda que ahora decíamos una pregunta en donde la respuesta era Jorge is? Entonces aquí es he is, porque no sabemos quién es, ¿verdad? Podemos decir the boy, podemos decir the man, o, ¿verdad? Ahí nosotros lo que. The man is, the boy is, ¿ok? Vale. Ahora yo le pregunto, what is he riding? He is. What is he riding? Armemos la oración con su nombre. No, ahí es quién es. No. En este es qué. What, ¿qué es? ¿Quién es? O cuál, ¿qué es? ¿Qué es el? ¿Qué es el? No. Ahí es la acción. ¿Qué está manejando? O qué, en qué va montado, ¿verdad? Entonces sería y. He is, el sujeto is the riding a bike. He is riding a bike. Entonces, vamos a ver, where is he riding the bike? Where? Where? ¿Dónde lo vio usted? In the Nejapa. Ok, entonces ahí ponemos in Nejapa y como era en la calle le podemos poner street, ok. Ahí, en Nejapa Street. Pongamos en una calle de Nejapa, ¿verdad? Nejapa Street. Ok, entonces yo le puedo decir, when is he riding the bike? When. ¿Cuándo? When. ¿Cuándo? In the morning. Okay. In the morning. Every day, porque siempre me lo encuentro. Okay. In the morning, every day. Pero hagamos la oración completa para que no nos cueste después, ¿verdad? Podemos poner he is riding. No, en este caso está bien así, solo in the morning. Sí podemos poner he is riding, ¿ok? En ese mero momento. Pero como es un hábito y usted me dice siempre me lo encuentro, entonces sería como he rides, ¿verdad? En tiempo presente porque nunca cambia, siempre lo hace. Entonces ahí podemos poner he rides the bike. In the morning every day. Si quiere solo dele copy y paste para donde usted tiene su documento. Sí, ahorita. Porque esto se, ya no va a quedar. O sea, yo no bajo el documento, pero sí se puede bajar también. Se puede bajar el documento. Ahí usted lo puede bajar. Ahí donde dice, sí, ahí donde dice, si usted se fija, dice todos, así un poquito abre el ojo, que sea así enfoque, y hay un documento a la par y una carita. Sí. Va, ahí donde está documento, ahí dice que se lo baja al ordenador. In your computer. Exacto. Sí, es cierto. Y ahí ya le bajó todo lo que escribimos acá. Genial. Así ya tiene todas las notas ahí. Ya cuando hay el olete, usted se pone a escribirlo. Ok. Classroom. Quiero escribir classroom y me da error. No sé por qué. ¿En dónde? A ver, aquí. En la computadora. Classroom es C-L-A-S-S. Es Rumba. R-O-O-M. No, dice que el nombre del archivo no es válido. Bueno, le voy a poner otro nombre. Ok, puede ser. Quizás está poniendo algún espacio antes. No, fíjese que ni clase me la reciben ni como clase. En el escritorio lo voy a poner. Para ver clase. Que se lo dé automático el nombre para que no. No, fíjese que no me dan ni nombre automático. A ver. Quiero ver. No, no me dan ni nombre. Ya sé que me está diciendo. Abrir. descargas. Sí, no me da nombre automático. Creo que lo tengo que guardar en otra manera porque el tipo tiene que poner también, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Pero bien raro porque no me abre ni biblioteca, me abre. No, ni a mí tampoco. Aquí en el nombre no es válido, dice. A saber no, por... no nos deja grabarlo. Ajá, pero ya lo, ha de estar desactivada la, desactivada la opción. Ya lo pegué. Ah, ok, ok. Ajá. Está bien, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Va, ahí sí ya voy un poquito más. Todos los días me toca llevar un papel donde llevo what, where, who, y, ajá, ajá. Entonces, y lo estoy tratando de llevar a diario porque siempre se me olvida, voy en el camino y voy inventándome frases. Ajá. Y una consulta, ¿y por qué cuando ustedes nos unen a los grupos, nos unen? Porque sí, yo he notado que en el grupo de nosotros hay gente que sabe bastante que nosotros, ¿verdad? Sí, hay varios que están bastante en la jugada, digamos, ¿verdad? Les falta, pero es que tal dicen vez... que ya han tomado clases acá, ¿verdad? Sí, algunos han tomado clases, pero acuérdense que hay unos que dicen, ay no, yo mejor voy a empezar desde el 1 porque si no, ay ya no le agarro, ya no me acuerdo, dicen ellos, ¿verdad? Ajá. Entonces agarran desde el 1. Algunos, aunque ellos sepan, ya saben. Están como refrescando. Ah, refresh. Sí. Yeah. Porque a mí me gustaría, bueno, yo ahorita soy, mira, hay cosas que hablo y a veces me dicen en el trabajo, venga hablando en inglés y yo me quedo, ay, digo yo, porque no sé si lo voy a mencionar bien o no, digo yo, pero... Eso es lo que hay que quitarse, el miedo y la pena, usted hable, que usted hable, ajá. Vaya, teacher, está bien. Le agradezco mucho y estoy muy agradecida porque sí. Con mucho gusto. Por rato se me pierden los... Mire, tengo ese problema y como yo acá tengo un negocio de venta de aceite, entonces me toca estar viendo los de allá y los de aquí. Por eso que a veces me levanto. Entonces yo le digo, es bien feo, porque yo quisiera que no fuera así, pero lo tengo en mi casa. Esta venta. Entonces la gente viene a buscar a la hora que yo estoy aquí. Ni mi esposo ni mis hijos saben mucho de la venta, sino que solo yo. Cuando me gradué de la universidad, saqué el técnico ingeniero mecánico y puse ese negocio de lubricantes. Yo hago cambios de aceite de caja y de motor. Entonces, mantenimiento preventivo. Ya, entonces, comprendo. Por eso me toca estarme levantando por ratitos. Wow, but that's admirable. Yeah, it's admirable. All right, all right. Sí, por eso es importante lo que hace en las mañanas de ir practicando lo que ha escuchado, ¿verdad? Y es importante seguirlo practicando, porque si no se le va a olvidar y ya otra vez volver a agarrar el hilo, otra vez como volver a empezar, ¿verdad? Entonces, sí, mire, por mí no hay ningún problema. La cuestión es que usted pues tenga el deseo y que cumpla con los requerimientos, ¿verdad? Con la plataforma, las tareas. Acuérdese que hay un manual donde usted puede ir y revisar. Están los foros de discusión donde puede participar también para practicar, ¿verdad? Entonces usted dése gusto con todo el material que hay en la plataforma. Y también nos puede preguntar en el WhatsApp. A veces yo comparto materiales, hay videos, usted también participe, ¿verdad? La idea es permanecer en el mismo pensamiento del inglés, ¿verdad? Ah, vale, perfecto. Gracias, teacher, le agradezco mucho. Bueno, con gusto, con gusto. Feliz noche entonces. Happy night. Bueno. Bye. Bye, bye.